Bienvenidos a Parlamento Abierto, el espacio donde compartimos la crónica del quehacer legislativo de las y los diputados de México, que este lunes 11 de diciembre cerraron el ciclo de comparecencias de 2023 con motivo del quinto informe de gobierno. Ahora con el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto, quien ofreció un balance de lo sucedido en el IMSS en lo que va de la actual administración, destacando la recuperación de 10 hospitales que no estaban en operación por falta de equipamiento. El intercambio ocurrió ante las Comisiones de Seguridad Social y de Salud de esta Cámara de Diputados. El funcionario precisó que el monto invertido en esas obras asciende a 13 mil millones de pesos y que hoy el instituto es más seguro, más social y que no tiene riesgo de privatización como en años anteriores. Dijo que el IMSS cuenta con finanzas sanas, con una reserva de 425 mil millones de pesos, y detalló que gracias a las acciones de fiscalización y a la nueva cartera de inversiones, con la aportación de cuotas y del gobierno federal, este año se recaudaron 51 mil millones de pesos más que en 2022. Robledo informó también que al prohibirse el outsourcing, se han incorporado al IMSS 3 millones de trabajadores. Respecto al abasto de medicamentos, indicó que se han actualizado 95 claves y materiales de curación, asegurando que hay mejoras en los tiempos de espera y atención y en los tratamientos de hipertensión arterial y hepatitis C. Detalló que se han surtido en lo que va del sexenio más de 1.056 millones de recetas y habló de lo destinado a la obra física y equipamiento, 36.759 millones de pesos. Y de la atención oncológica, precisando que mientras en el inicio del sexenio había 3 centros de referencia de atención pediátrica para niños con cáncer, hoy hay uno en cada delegación. Representantes de las 7 bancadas parlamentarias fijaron su postura respecto a lo acontecido en el IMSS. Y hubo preguntas, cuestionamientos y solicitudes. Vamos a la crónica de esa comparecencia. El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, Zoé Robledo Aburto, compareció este lunes 11 de diciembre ante las Comisiones de Seguridad Social y de Salud de la Cámara de Diputados, con motivo del análisis del quinto informe de gobierno. El titular del IMSS informó que para 2024 el presupuesto será de 21.999 millones de pesos para estos dos rubros de inversión de obra física y equipamiento para llegar a 58.749 millones de pesos en el sexenio. Además, se ha puesto énfasis en atender las unidades médicas con más años y menos inversión. Ver el monto de inversión en obra física y equipamiento. De 2019 a 2023 se han invertido un total de 36.759 millones de pesos. Estamos hablando de más de 14.000 camas de hospitalización que fueron sustituidas en algún hospital del IMSS, casi 2.500 ventiladores, 369 máquinas de anestesia, 260 mastógrafos, 60 tomógrafos, 16 resonancias magnéticas. Posteriormente, las y los diputados dieron su posicionamiento. El IMSS Bienestar como OPD con un modelo de salud publicado, porque se dice mucho, no hay modelo. Ahí está, compañeros, hay que leerlo. El Más Bienestar, el modelo de atención a la salud, bienestar con un decreto de creación, con toda la posibilidad de estar bajo la sombra de esta gran ceiba de 80 años, ¿qué es el IMSS? Cuando uno analiza la cantidad de inversión que se hizo en el Instituto Mexicano del Seguro Social y la compara con el dinero que fue saqueado del Fondo Nacional de Salud para el Bienestar, no alcanza a cubrirse siquiera una mitad de lo que fue saqueado. Entonces, qué bueno que por lo menos se hubiera invertido en infraestructura, cosa que no ocurrió con otras dependencias. Que los resultados que se muestran no han sido suficientes para contrarrestar el caos que a nivel nacional padecemos en nuestro deteriorado sistema de salud, sistema en el cual el IMSS forma una parte fundamental. Hay algo que les preocupa hoy a los mexicanos, señor director, algo con lo que los usuarios de los servicios públicos de salud se topan todos los días: la falta de medicamentos. Sin duda alguna, el principal cambio en la materia ha sido la perspectiva a través de la cual se aborda, pues se trata de un enfoque en donde la salud es un derecho al que todos debemos tener acceso y no un privilegio al alcance de unos cuantos. El Instituto Mexicano del Seguro Social
es la institución de salud más importante de México. Esto lo confirman más de 22 millones y medio de afiliados, de los cuales 20 millones son trabajadores permanentes, atienden el 51% de los afiliados a cualquier servicio de salud pública. La institución atraviesa por momentos complicados de su historia. Aunque sabemos que con la pandemia del COVID-19 fue demoledora en todo el mundo, la gestión como se manejó en este país consideramos fue terrible, criminal y negligente por parte de la Secretaría de Salud y del subsecretario de Salud. A 5 años de iniciada esta administración seguirá y quedarán muchos pendientes por resolver. La responsabilidad que le compete, entendida como aquella de garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo. En la sesión ordinaria del día 12 de diciembre se conmemoró el Día Internacional del Migrante y se recordó el natalicio de la escritora Elena Garro. Se aprobó aplazar la discusión de la iniciativa que reduce la jornada laboral de 48 a 40 horas hasta el siguiente periodo, el que irá de febrero a abril de 2024. Esto porque se respaldó el acuerdo para conformar una comisión de trabajo en la que representantes de todos los grupos parlamentarios redactarán una reserva, es decir, un agregado al dictamen que se tiene listo desde abril, a fin de contar con un texto que alcance la mayoría calificada que esta reforma constitucional necesita. Y es que se trata de actualizar el artículo 123. La propuesta recibió el apoyo unánime de los coordinadores parlamentarios de Morena, PAN, PRI, PT, PRD, Partido Verde y MC. Esta comisión estará integrada por diputadas y diputados y por representantes de organizaciones sindicales y patronales y de las secretarías de Gobernación y de Trabajo y Previsión Social. En esa sesión se ratificó también el nombramiento del Poder Ejecutivo a Grisel Galeano García como Procuradora Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y se aprobaron dictámenes en materia de cambio climático, rezago legislativo, acceso a la información tratándose de temas como equilibrio ecológico y asuntos ambientales, nuevas disposiciones sobre los fondos federales en materia de salud que ejercen las entidades federativas y, por tanto, el funcionamiento del IMSS-Bienestar. Y uno muy relevante para la vida de las familias en México, la ampliación de la licencia de paternidad al nacimiento de los hijos o de la adopción de estos, de 5 a 20 días, celebrada en la tribuna como un gran paso para que las responsabilidades de la casa sean compartidas entre hombres y mujeres. Esta reforma, que ahora necesita del visto bueno de los senadores, fue construida con las iniciativas de 11 parlamentarios de distintas fuerzas, que propusieron incrementar esta prestación rezagada en México en comparación a lo que sucede ya en otras naciones de Latinoamérica. Vamos a la reseña de esta jornada. En la sesión ordinaria del 12 de diciembre de 2023, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma la Ley General de Cambio Climático para incorporar la perspectiva de género en la Política Nacional de Cambio Climático. Con el dictamen que hoy aprobaremos, desde la Ley General de Cambio Climático, le asignaremos a INMUJERES un lugar más que merecido como invitado permanente a la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, instancia colegiada por 14 secretarías de Estado, responsable de la aprobación de la Estrategia Nacional en materia de cambio climático. Con el objetivo de impulsar los derechos de acceso a la información y participación pública en asuntos ambientales, diputadas y diputados avalaron el dictamen que reforma y adiciona disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Indudablemente, las consultas públicas permiten la participación activa de la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones, expresando sus opiniones y conocimientos sobre los asuntos ambientales, garantizando con ello que las voces de las personas afectadas y de aquellos que pueden tener un conocimiento especializado sean consideradas y sean escuchadas. En este momento crítico de la historia, cuando el cambio climático y la degradación ambiental
amenazan seriamente la vida como la conocemos, es imperativo que tomemos medidas significativas para preservar nuestro entorno y garantizar un futuro sostenible. De igual forma, el Pleno aprobó reformar las leyes federales del trabajo y de los trabajadores al servicio del Estado para que el permiso de paternidad sea de 20 días laborales con goce de sueldo. Hoy, un trabajador que tiene un hijo, que tiene una hija, tiene que pactar con el patrón un permiso de paternidad de 5 días. Y ni siquiera, como no es un derecho expresado en la Constitución, en la ley, ni siquiera tenemos un registro de cuántas personas acceden o pueden ejercer este permiso de paternidad. También aprobaron reformar las leyes de coordinación fiscal y general de salud para consolidar la federalización de los servicios de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar, IMSS-Bienestar. ¿Qué se pretende? No solo disminuye el presupuesto en materia de salud para sostener los hospitales, los servicios, el crecimiento de las plantillas laborales, sino lo que cobran por servicios que ellos mismos generan. Algo más abusivo, con esta modificación la administración de todos los centros de salud pasará al control del gobierno federal. Este tema es muy sencillo, lo que se está proponiendo. Los 23 estados de la República que firman convenio para el tema de salud es los que van a caminar en esta reforma. Vamos bien en el superpeso, vamos bien en el combate a la inflación, está creciendo la economía, bajó la desigualdad, vamos con la inversión extranjera directa en los máximos históricos, vamos muy bien en reservas internacionales, vamos, en todo va bien nuestro país. Hoy me preocupa. Me preocupa mi estado y se lo digo a mis paisanos también. A través de este fondito, esta bolsota que van a integrar, no solo nos preocupan los estados que no van a recibirlo. A ver, en mi estado le van a quitar casi 3,000 millones de pesos a San Luis. ¿Con qué van a atender los estados? El miércoles 13 de diciembre, la Cámara de Diputados se erigió en jurado de procedencia, que significa que el Pleno asume esta atribución cuando tiene un requerimiento del Ministerio Público para el ejercicio de la acción penal en contra de alguno de los servidores públicos. Así que esta vez lo hizo para avalar el desafuero del fiscal general del Estado de Morelos, Uriel Carmona Gándara, acusado del delito de ejercicio ilícito de funciones y del incumplimiento de los controles de confianza por parte de la Fiscalía General de la República. Con 230 votos de Morena, PT y Verde Ecologista, 22 en contra de Movimiento Ciudadano y 170 abstenciones de PAN, PRI y PRD, se aprobó el dictamen que el martes 12 de diciembre había emitido la sección instructora a favor de esa medida. El trámite duró 1 hora con 20 minutos. El agente del Ministerio Público, Juan Gabriel Morales Hernández, justificó la solicitud del desafuero argumentando que actualmente no tienen vigencia los exámenes de confianza del fiscal Uriel Carmona. El abogado defensor Gabriel Regino se presentó ante las y los diputados y desde la tribuna alegó que el delito por el que se le acusa al funcionario ya prescribió y sostuvo que la medida penal era una revancha política disfrazada de proceso parlamentario de declaración de procedencia. Acusó el abogado Gabriel Regino a los legisladores de la sección instructora de no haber atendido su petición de no votar sobre hechos ya prescritos. Sostuvo que el fiscal de Morelos es inocente y reclamó que él nunca fue citado para la entrevista correspondiente por la carpeta de investigación que originó la solicitud del desafuero. Y quedó ahí la petición, que no se use al Poder Legislativo para acabar con los órganos constitucionales autónomos. Vamos a la semblanza de ese jurado de procedencia. El miércoles 13 de diciembre, la Cámara de Diputados, erigida en jurado de procedencia, aprobó por 230 votos a favor, 22 en contra y 170 abstenciones el dictamen de la sección instructora por el que se declara que ha lugar a proceder penalmente en contra del ciudadano Uriel Carmona Gándara, exfiscal general del Estado de Morelos.
El fiscal de la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, Juan Gabriel Morales Hernández, mencionó que se solicita a la Cámara de Diputados emitir la declaración de procedencia contra el ciudadano Uriel Carmona Gándara, con la finalidad de que dicha fiscalía esté en la posibilidad de ejercer la acción penal ante el juez de distrito en turno. El 7 de mayo del 2020 se recibió una denuncia anónima en la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas. Esa denuncia anónima generó que el 8 de mayo del 2020 se generara la carpeta de investigación con nomenclatura C-Diagonal-Ceido-Güeyita-Mor-0000-286-2020. Específicamente, en esa denuncia anónima lo que se señalaba era que el señor Uriel Carmona Gándara, fiscal del estado de Morelos, estaba cometiendo hechos posiblemente constitutivos de los delitos de delincuencia organizada, acopio y tráfico de armas contra la salud y en su modalidad de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Por su parte, el abogado Gabriel Alejandro Regino García, defensor de Uriel Carmona Gándara, exfiscal general de Morelos, expuso que el delito que se le imputa a su defendido apareció en un correo interno de la Fiscalía, una denuncia anónima dirigida a la Unidad del Combate al Terrorismo, donde se le señala que está coaligado a asociaciones delictivas y al no encontrar nada, tuvieron que recurrir a un hecho administrativo en materia de control de confianza, mismo que tendría que ser investigado por otra fiscalía en materia de servidores públicos. Así lo señaló. Y se le acusa al fiscal de haber asumido su cargo sin contar con los exámenes de control de confianza, lo cual es cierto, pero no es delito. Y no es delito porque la Constitución del Estado de Morelos no lo exige como requisito. Hoy en día, el fiscal de Morelos cuenta con todas esas certificaciones que hizo a los 2 meses de haber tomado el cargo de fiscal de Morelos. ¿Designó a su equipo? Sí. ¿Su equipo contaba con los exámenes? No, porque la Constitución estatal de Morelos no lo exigía. Pero a pesar de ello, y en cumplimiento a las disposiciones nacionales, se hizo lo correspondiente. En tanto, el presidente de la sección instructora, diputado Jaime Humberto Pérez Bernabe, aclaró que la sección instructora reanudó el procedimiento conforme a lo que establece la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, preservando todos los derechos del imputado, de la defensa y del promovente, y en estricto apego a derecho, respetando cada una de las etapas procesales. Esta sección instructora resolvió, al lugar de proceder penalmente contra el ciudadano Uriel Carmona Gándara, fiscal general del Estado de Morelos, como consecuencia del procedimiento de declaración de procedencia solicitado en su contra por el agente del Ministerio Público Federal por su probable responsabilidad en la comisión de delitos, ejercicio ilícito del servicio público y contra el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Posteriormente, hubo ese miércoles 13 de diciembre una primera sesión en la que se aprobó un dictamen que actualiza la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos y la Ley de Disciplina del Ejército y de la Fuerza Aérea, a fin de preservar y garantizar el ejercicio de la disciplina en los planteles de educación militar, mediante la adición de una facultad al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, para que en caso de observar mala conducta, pueda acordar la procedencia de la baja de los alumnos del sistema educativo militar. Vino enseguida una segunda sesión, con más dictámenes avalados por el Pleno, para poner al día la Ley de Comprobación, Ajuste y Cómputo de Servicios en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en materia de derechos laborales de personas trabajadoras del campo, en pesca y acuacultura sustentable y la Ley Aduanera. Hubo también aprobación de la evaluación del primer informe semestral que tanto diputados como senadores realizaron sobre el uso de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública. Se evaluó además el dictamen que establece las características de una moneda conmemorativa alusiva al bicentenario de la fundación del Estado Libre y Soberano de Jalisco. Y se aprobó
la cuenta de Hacienda Pública Federal de Ejercicio Fiscal de 2021, así como el decreto por el que se expide la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, reformándose para ello las leyes orgánicas tanto del Poder Judicial de la Federación como del Tribunal Federal de Justicia. Y al cierre de la sesión, se clausuró este primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la 65ª legislatura. En su mensaje, la presidenta de la mesa directiva, la diputada Marcela Guerra Castillo, aseguró que la numeralia de la labor legislativa de esta Cámara, 41 sesiones del Pleno y 186 horas de labores acumuladas, deja constancia de la pasión y el trabajo político que emanan de la pluralidad. Y recordó la diputada presidenta que los integrantes de esta Asamblea les correspondió formar parte de una legislatura que proyecta la democracia paritaria, precisamente cuando se cumplieron 70 años del reconocimiento constitucional al derecho del voto de las mujeres. Les invito a seguir la crónica de esa intensa jornada parlamentaria. En la sesión ordinaria del 13 de diciembre de 2023, diputadas y diputados aprobaron reformar las leyes orgánicas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y de disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, para dar de baja por mala conducta a disidentes del sistema educativo militar. Es indispensable que los elementos que prestan su servicio en el Ejército y la Fuerza Aérea actúen siempre con apego a la disciplina militar inculcada en su adiestramiento, teniendo como base la obediencia, un alto concepto de honor, de la justicia y de la moral, de modo que su desempeño siempre resulte en el fiel y exacto cumplimiento de los deberes que prescriben las leyes y reglamentos militares. De igual forma, se aprobó el dictamen que reforma la Ley para la Comprobación, Ajuste y Cómputo de Servicios en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos a fin de incrementar al doble el cómputo de tiempo de servicio que preste el personal militar cuando se encuentre en operaciones, con el propósito de reconocer su esfuerzo por el desempeño de trabajo de alto riesgo o especializado y alentar su permanencia en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Nuestras Fuerzas Armadas han tenido cambios a lo largo de la historia, los cuales han tenido por objeto el adaptarse para responder con efectividad y eficiencia a los nuevos retos y necesidades de nuestro país. Han tenido que afrontar y sin descuidar las tareas primigenias de defensa de la nación y seguridad interior. Para establecer que las personas trabajadoras asalariadas permanentes o temporales en actividades del campo accedan a la seguridad social, el Pleno de San Lázaro aprobó reformas a las leyes federal del trabajo y del seguro social. Datos del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria revelan que más de 16 millones de personas son trabajadoras del sector rural. Además, el INEGI señala que más del 60% de los trabajadores de este sector cuentan con 40 años o más. Los jornaleros suelen enfrentar largas jornadas de trabajo, bajos salarios y condiciones precarias. Muchos carecen de acceso a la seguridad social, de beneficios laborales y de condiciones de trabajo seguras. Los jornaleros agrícolas a menudo enfrentan desafíos como el acceso limitado a la educación, servicios de salud y una vivienda adecuada. A su vez, aprobaron el dictamen con proyecto de decreto relativo a la cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal 2021. No aprobaremos una cuenta pública que solape la corrupción. No aprobaremos un dictamen que ignore los casi 62 mil millones que aún no han sido aclarados ni recuperados. Una cuenta pública que decidió ignorar los grandes casos de corrupción de Segalmex, de Liconsa y la del ISSSTE. No nos pueden decir que escondemos información o que no damos cuentas claras. Se dice con precisión cuánto dinero adicional hubo más allá de lo presupuestado o en la ley de ingresos que aquí aprobamos. Y se dice en qué se gastó. La revisión de la cuenta pública es la facultad consagrada al artículo 74 de nuestra Constitución Política que tiene la Cámara de Diputados para evaluar
resultados de la gestión financiera de cada año fiscal, así como de verificar el gasto público se ajustó a lo aprobado por nosotros en el presupuesto de egresos de la Federación. Termina aquí nuestra emisión semanal de Parlamento Abierto. Gracias por acompañarnos en esta crónica que comparte el quehacer legislativo de las y los diputados de México. Hasta la próxima.